boquita, esa boquita, así está tú. Esa carita que está bonita y así está tú. Que está bonita y que tú me gusta y así está tú. Hace que la vaina se me pare. Así está tú. Eso es, vamos. Señores, hoy es sábado, ¿Sabes que el toque de queda arrancó más temprano? Pero a las 5, ¿verdad? Sí, a las 5, ¿verdad? Pero yo tengo una juca y compré carbón temprano para prender ahorita. Ay, buenísimo. Oye, aprende. Ahorita aprende. Está todo bien, ¿verdad? Agárrame el cable. Déjete disimular, que yo sé que usted está sano ya. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No. Usted. Oye, mismo, usted mismo. Que yo estoy sano. No. Yo estoy desbaratado. ¿Usted ha considerado, no sé, dedicarse a la actuación, Porque eso es lo que usted es un excelente actor, eso es lo que usted... No, yo lo que soy un enfermo que estoy en busca de mi salud, estoy en busca de sanarme y por eso estoy aquí con usted. Que usted no está enfermo para nada, hermano, mire, ahora... Por mi madre que sí, loco, en verdad, estoy enfermo. Sí, muy enfermo, está cayendo, se no puede estar en pie. Míralo. Pregúntele. Sí, pregúntele a la mujer. Bueno, mire, yo le digo a usted... Yo ya que de qué bebo también borracho. El que estudió fui yo, El que estudió fui yo. El que sabe aquí soy yo, y le digo que usted está sano, sanito, ¿verdad? Entonces ahora mismo usted va a tener que irse, y no es porque ya yo quiera, ya yo me cansé, pero de verdad, esto es una orden que dieron. Estamos desalojando todas las áreas del hospital, ¿verdad? Para hacerle espacio a las personas que están enfermas de COVID, que pueden venir con esos síntomas, y usted no tiene ni una gripe. Entonces yo necesito que usted se vaya ya. Sí, ya usted realmente me está dando donde... Entonces tengo que abandonar el hospital. Abandónemelo, por favor. Ya, ¿cuántas veces se lo voy a decir? Mujer, venga, ya. Sí, ya, yo me voy ahí. Me voy ahí, ¿verdad? Porque yo. Ya es por vergüenza, más que por otra vez. Sí, ya es por la moral, porque yo creo que él me ha desprestigiado con todos los insultos que ya me ha dicho. Ya es hora, sí. Ya es hora, sí, déjame. Bueno. Venga. Aquí está su llave para que se la lleve. Necesitamos ya, por favor, no sé cuántas veces que le he firmado. Sí, y la voy a firmar. No sé si usted presente eso allá. Si quiere no pague nada, oye, pero no, vaya. No, es que no tengo con qué pagar. Se me queda ahí. Muy bien, pero ¿para dónde usted siempre se me lleva el tanque? Es que ese tanque lo traje yo de mi casa. Pero, de mi tío. ¿Tú sabes la lucha que están cogiendo en mi casa cocinando en leña? Pues yo me traje un tanque más. Dele el pasito por ahí. No, rápido. Yo me fuera, pero mire, está nublado. Está nublado y anunciaron una tormenta para hoy, entonces imagínate que yo salí y me caigo en el aguacero y se me moja la mollerita. ¿Pero dónde que usted está viendo? Yo que soy siete vecinos. ¿Dónde que usted está viendo la nube? ¿Qué? ¿Dónde? Porque yo veo el solazo ahí, ese sol está caliente, está muy fuerte ese sol, al contrario. Pero eso es sol, lo van a tener tantos días, que no sé ya qué es la luna y qué es lo que es nublado, qué es lo que es el sol. Eso es un sol caliente, ese sol está fuertísimo. Al contrario, ese sol, hoy no va a llover, usted tranquilo. Sí, sí. Olvídese de eso de meteorología. Ahora es un lío. Pero termine de salir. No, un lío, porque usted sabe el tiempo que tengo yo aquí trancado cogiendo aire acondicionado. Entonces yo salí allá afuera, me dé ese sol y me pamo. Ay, por Dios. Entonces, usted es médico, usted sabe que no estoy mintiendo. Yo me le pamo. Yo de maldad me pamo. Hay que internarme otra vez. ¿Sale o lo sacamos, amigo? Ya se le firmó su de alta, ya se lo di. Váyase, que usted no se va a morir por un chin de sol, que nadie se ha muerto, y menos usted que está sano. Mamá, mire, ya le voy a decir la verdad, mire. En serio, con el corazón en la mano, mire, yo tengo una situación. Yo estoy interno aquí, no porque yo esté malo, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo le debo un dinero a un señor y a él le van a dar una visa en 5 años. Entonces yo dije, ok, esos 5 años los voy a pasar interno. Hasta que él no se vaya para Estados Unidos, yo voy a estar interno aquí. Por eso que yo estoy haciendo esos 5 años ahí. Espérese. Hasta que él se vaya, porque yo sé que el hombre está esperando que le resuelva. Pero espérese, amigo, espérese, que usted acaba de dar la solución. En 5 años era que él se iba, ¿verdad? Sí, porque la lo va a perder. Usted tiene más de 5 años aquí. Sí, mucho más. Y si ese hombre se iba ahí, se fue usted. El sábado pasado acaba de cumplir 5 años y 6 meses aquí. Usted me está jodiendo. No. Ah, pero ya yo estoy pasado. ¡Claro! ¿Qué te ha pasado con 6 meses? Hace 5 años que yo estoy aquí ya. Sí. Y cuesta los 6 meses. Ahora sí, porque yo era por esa situación. Ay, tú me vas a hacer mucha falta. Ya ustedes síganme en Instagram, denle like a mi foto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como www.elenfermo.com. Entre comillas, porque usted no está enfermo. Ahí estamos, vamos.
deme mi tanga. No, ya, porque si era eso, una matanga era por esa situación, porque usted sabe lo que usted coge. ¡Adiós! Porque él se ha apretado su nombre, se ha apretado su nombre. Chao. Ay, aleluya, yo creo que lo logramos ahora sí. Y creo que tanto es. No, yo creo que no. Mire ese charlatán. No, Dios santo. 5 años aquí, y que esperando que se vaya el tiempo. ¿Qué es? Mi madre. ¿Qué fue? Ay, mira la paliza que me acaban de dar allá afuera. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Es que a Prestamita le negaron la visa, me estaba esperando allá afuera. A Julián solo le falta el cariño de la vecina. ¿Qué música es esa que estoy escuchando yo? ¿Qué te recuerda esto? Esa música me recuerda rumbo al matadero. Todavía veo el video de nuestra boda en reversa para ver cómo salgo de la iglesia a la que nunca debí haber entrado, Dios mío, bruja. Ay, Julián, y pensar que tú y yo hemos hecho de nuestro matrimonio una gran empresa. Sí, una gran empresa, como los bancos, de tanto meter y sacar se pierde el interés, bruja. ¡Estúpido! Ella. Ay, vecino, estoy decepcionado de la vida. Parece una hormiguita de esas del Amazonas, vecino. Ay, ¿por qué está decepcionada de la vida, vecinita? Vecino, porque le confesé a mi madre que lo que tanto ella quería que yo confirmara como nuevo hasta el día de mi matrimonio, hace rato lo tengo usado, vecino. Pero si eso se le nota a leguas, vecina. ¿Cómo así, vecino? ¿Usted cómo dice eso si usted nunca lo ha visto? Tiene razón, vecinita. ¡Ay, vecino! La defraudé, tanto que mi doña me dijo, hija, conserva, cuida mucho, que tesoros como eso ya ninguna mujer hoy en día lo tiene. Y lo usé, vecino, sin un desastre. Vecina, por favor, no se ofusque, que hoy en día eso no tiene la mayor importancia, vecino. ¿Cómo que no tiene la mayor importancia, vecino? Si tiene hasta un hueco así de grande, un abierto así de grande y debajo, vecino. O sea que el hombre que se case conmigo, vecino, se da cuenta que yo lo di antes de ese día y me deja. Mire, vecina, yo le voy a decir algo. Si hay un hombre que osa hacer eso y de decirle cosas, ese hombre no la merece. Yo no la merece. Ay, vecino, horrible. Y lo peor de cuento es que está súper ancho, vecino. Tan ancho que lo que se meta ahí, vecino, queda bailando. Ah, caramba, vecina. Mire, en ese caso, yo le voy a recomendar que usted vaya a un cirujano. Vecino, ¿pero por qué me dijo lo del cirujano plástico? Bueno, se lo dije por lo que usted me acaba de decir, vecina, que eso ahora está todo bailando. Le dije que los cirujanos plásticos hoy en día hacen maravillas y la pueden ayudar con eso. No, es que en vez de un cirujano plástico, yo lo que necesito es una modista, más bien. ¿Una modista para qué? Sí, porque yo necesito que me lo abran bien, que me lo abran del todo, que me lo cosan, que me lo ajusten y que me lo dejen más chiquitito, vecino. Perdón, ¿y los modistas hacen eso? Claro, vecino. ¿Y quién mejor para arreglar un vestido de novia que una modista? ¿Un qué? Un vestido de boda, vecino. Es que mire, mi abuela le regaló un vestido de boda a mi mamá para que me lo diera a mí y yo lo usara el día de mi boda. Y resulta que ese día de la grabación del comercial que le conté ahorita, yo vine de ofrecida, de tonta, presté el vestido de novia, vecino, y ahora está anchísimo porque la actriz que lo utilizó es gorda. Ah, vecina, por Dios, el que se vaya a casar con usted, lo último que va a estar pendiente es de si eso está ancho o no está ancho. Ay, no, es que mi mamá me dijo que a ellos les gusta que cuando uno se case en su boda, uno usa un vestido ajustadito y bonito y nuevo, vecino. No, señor, vecina, a los hombres no nos importan los vestidos, nos importa lo que hay debajo del vestido. Ay, vecino, entonces usted me ayudaría a ajustarlo, porque mire, le digo una cosa, el día de mi matrimonio yo quiero que todo salga perfecto, que nada me salga mal. Mire, vecina, en el matrimonio no importa lo que salga mal, lo importante es que todo entre bien. Pero en cuanto a que si se lo puedo ajustar o no, por supuesto, yo tengo un amigo sastre, Leonardo se llama. Así que yo le tomo las medidas y entonces llevamos para la sastrería a Leonardo el lunes ese vestidito. Leonardo Villalobos, el que tiene la sastrería en la chucha. Ese es otro que cumplió años en estos días. Ese es otro. Ah, bueno, vecino, sí, usted entonces me lo puede ajustar. Pero vamos saliendo, vamos con las medidas. Voy con el metro, ¿dónde estamos al fin?
Marina. Yo quiero, pero no. No, yo nunca me lo pido.